inicio. Muy bien. Introducción al estudio del derecho, nuestra primera asignatura. La unidad número uno se denomina principios y valores de la abogacía. Muy bien. Es una unidad más que, más que de un tema de dogmático, es una, una unidad de te, de un, sobre un tema axiológico, sobre los valores que rigen a la abogacía. Vamos a iniciar, compañeros, con una frase de este gran pensador chino, Confucio, que nos dicen, "Mejor que el hombre que sabe, mejor que el hombre que sabe lo que es justo, es el hombre que ama lo justo." Iniciamos, compañeros. Muy bien. Se preguntarán, ¿qué hacen en una licenciatura en derecho? ¿Cuáles son las causas, los motivos por la cual pudiesen ustedes encontrarse en esta aula en la Universidad Valle Dorado. Bien, la carrera tiene una gran expansión no solamente a nivel nacional, sino también internacional. México se distingue por sus grandes universidades, por sus programas académicos muy destacados en la ciencia del derecho. Es más, si ustedes tienen algunos amigos latinoamericanos, van a poder ustedes verificar que México es un gran referente en la enseñanza del derecho. Es un gran referente en la formación de abogados. Entonces, no nos queda más que cumplir y seguir con ese tema de que México siga destacando con la formación de grandes científicos del derecho. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan. También mencionamos otro detalle importante. Conocer y estudiar derecho no solamente implica el conocimiento de normas, no solamente implica el conocimiento de la ley. Hay una formación cultural de fondo, compañeros. El abogado conoce cuestiones sociales, el abogado pues, conoce de cuestiones académicas, de costumbres, de tradiciones, de ética. El abogado es una persona culta, es una persona que se forma, es una persona que lee, es una persona que constantemente se está actualizando. Y por eso ustedes han elegido una carrera que implica esforzarse y estudiar todos los días. En algún momento de su vida van a requerir asesoría. Podrán brindar asesoría a terceros, a familiares y amigos. Muy bien, entonces requerimos una asesoría integral, requerimos dar una explicación de fondo cuando se nos requiera una consulta. Compañeros, el mundo del derecho implica una carrera con alta demanda. Hay un tema de seguridad económica porque hay conflictos, porque hay situaciones que requieren la intervención de un licenciado en derecho. Entonces, compañeros, al final de cuentas, ustedes pueden prestar sus servicios de forma pública, privada o a través de la asesoría a empresas. ¿sí? Hay un ampl una amplia de campo laboral al cual ustedes pueden acercarse. Estudiar derecho también implica una cuestión importante. Acuérdense que el día de hoy los juicios son orales. Muchas de las controversias las desarrollamos a través de argumentos orales. Por eso, el abogado del día de hoy se debe expresar con claridad. El abogado, al final de cuentas, mejora su vocabulario, mejora su léxico al momento que expresa sus ideas. Estudiar derecho no implica un amplio abanico profesional. Como mencionamos con antelación, podemos dedicarnos a la consultoría, podemos trabajar en firma de abogados, en ministerios públicos, en centros de impartición de justicia. Hay un amplio campo en el cual nosotros podemos desenvolvernos, solamente por mencionar algunos aspectos importantes dentro de la licenciatura en Derecho. Otro detalle, estimados amigos, que es importante que ustedes conozcan es cuáles son las funciones que realiza un abogado. Vemos, por ejemplo, que los abogados tienden a discutir con buenos argumentos, a presentar ideas, a proponer casos, a establecer hipótesis. Al final de cuentas, lo importante para el licenciado en Derecho es que si yo presento un argumento, lo presento con bases. Estas bases son elementos fácticos, elementos normativos y elementos probatorios. ¿Ok? Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Las leyes que se, han, que se han vulnerado, que no se han cumplido. ¿Y cuáles son las pruebas que tengo para demostrar mi pretensión? La contraparte también tiene una pretensión. ¿Sale? Va a refutar mi teoría. A los abogados con buenos argumentos pueden demostrar que esta hipótesis se comprueba. Y entonces, cuando la causa se presente ante un juez, el resultado sea favorable a nuestros intereses. ¿Sí? Entonces, no discutimos sobre bases que no podemos comprobar. El abogado discute sobre bases que son fácticas, que son comprobables, que podemos nosotros demostrar. Muy bien. Entonces, el abogado presenta buenos argumentos. ¿Qué más destacamos? Destacamos también el tema de la negociación. Compañeros, hay que saber llegar a acuerdos. ¿Qué es lo que pasa en una controversia? Puede haber un conflicto de intereses entre las partes. A y B tienen una disputa. A final de cuentas, entre ellos hay un conflicto, una barrera que impide que resuelvan su problemática. Estas personas cuando se acercan con un buen abogado, con un buen licenciado en derecho, puede plantear cuestiones que derriben esta barrera y que propicie que se comuniquen y que resuelvan la litis a través del diálogo, a través de la negociación. ¿Sale? El abogado del siglo XXI es un abogado que sabe negociar, es un abogado que sabe llegar a acuerdos. Bien. Ok. Muy bien. Compañeros, destacamos también otro punto la habilidad para persuadir. No significa engañar,? ¿eh? No significa presentar falacias, pero sí tiene la persuasión de convencimiento, tiene la persuasión de demostrar su hipótesis ante las autoridades y en ese sentido, Lograr un resultado favorable para la persona que representa. Atentos. Comparto un pensamiento, una opinión que tiene Pech Adams en relación a la medicina, que decía que no podemos desatender o no podemos atender un acercamiento profesional con el paciente. Algo muy similar, muy similar pasa con el abogado. ¿A qué me refiero? La injusticia, la desigualdad, la cuestión de la falta de equidad, la violación a los derechos humanos, tiene que causarnos aquí una molestia, tiene que causarnos una situación que nos incomode. El abogado, a final de cuentas, se involucra con emociones humanas importantes cuestiones que nos pueden causar un malestar, cuestiones que requieren que nosotros asistamos, que nosotros atendamos, que nosotros ayudemos a encontrar una solución a una problemática. Entonces, el abogado se preocupa ante la injusticia, ante la desigualdad, ante la violación de los derechos humanos. Como abogados... Tienen que ser muy puntuales, compañeros. Como abogados, tienen que tener una perfecta organización. Si ustedes no se organizan, compañeros, y llegan cinco minutos tarde a la audiencia, ¿qué creen que va a pasar? Se acabó, ¿eh? Ya no comparecieron. Y al final de cuentas, le están causando un prejuicio a su cliente. ¡Ay, es que se me revolvió el calendario! No, tenemos que tener una buena organización. Tenemos que estar perfectamente agendados para que no causemos una problemática a nuestro cliente. Muy bien. Compañeros, también destacamos. La persistencia es una de las grandes virtudes del abogado. A ver, ¿qué significa esto? Imaginen que llevo una causa desarrollo todo un proceso ante un juez Cuando este juez dicta la sentencia no favorece los intereses de la persona que represento. El abogado persistente no se conforma y apela a la decisión del juez. Muy bien es decir, pues presenta argumentos en contra de esa sentencia y entonces el superior jerárquico del juez conocerá de esa apelación si aún así el resultado no es favorable pues bueno agotamos todas las instancias si hay algo pendiente por desarrollar el abogado lo tiene que realizar no conformarse compañeros muy bien también siguiente punto la paciencia. Si el tema va a llevar semanas, meses o inclusive años, ser honestos con el cliente. Sabe que su asunto nos va a llevar tantos meses porque tenemos que desarrollar todas estas fases. Tenemos que pasar toda esta secuela procesal de la A a la Z para llegar al veredicto. Si el, el cliente no nos entiende esta situación, pues posiblemente no requiera nuestra representación. No podemos engañar al cliente que la solución del problema será mucho más breve cuando no es así, porque entonces le estamos dando una falsa expectativa, le estamos dando una falsa esperanza. Muy bien. La paciencia es una virtud muy importante y en el derecho ustedes aprenderán que tienen que ser pacientes porque hay que desarrollar cada una de las fases. También destacamos cierta dosis de agresividad, pero bien entendida, ¿eh? Implica no descansar ante la injusticia, no descansar ante una situación que conlleve una violación de un derecho, no conformarnos cuando a nuestro representado le han causado una afectación a su persona, a su patrimonio. Pero todo dentro del marco de la ley. Eso es lo importante y ustedes tienen que saberlo. Compañeros, como egresados, ¿qué pueden hacer? Trabajar en la fiscalía, ¿sale? Investigar delitos que se cometan e integrar carpetas de investigación. Trabajar en las alcaldías, trabajar en los municipios, asesorar a los representantes municipales, ser síndico, ser regidor, ser presidente municipal, ser algún consejero dentro de la administración del municipio. También podré dar asesorías sobre temas y conflictos derivados de incumplimiento de normas, puedo trabajar en el sector público o también en el sector privado, así como en los celebración de medios alternos de solución de controversias, ser conciliador, ser mediador. Podré dedicarme al tema docente, así como la investigación universitaria, podré trabajar en la policía, en el ejército, en la marina, en cuestiones que tengan que ver con la seguridad pública. También podré ejercer mi carrera en notarías, en juzgados, en el servicio exterior mexicano, en embajadas y consulados. Puedo representar y ejercer mi profesión de forma independiente o también trabajar para algunas empresas. Si se fijan, el campo es muy amplio. Vamos a empezar, compañeros, con una obra. Esta obra se escribió a principios del siglo pasado, del siglo XX, y el autor, anótenlo por favor, se llama Eduardo. J. Coutur. Aquí le pongo el nombre. Eduardo J. Coutur. Coutur. Un excelente procesalista uruguayo que presenta su obra que se llama El Decálogo del Abogado. Principios rectores que, que rigen nuestro trabajo profesional. Señalamos los principios y valores del abogado. Primer principio: estudia. El derecho se transforma constantemente. Compañeros, si ustedes no estudian, cada día la profesión se va demilitando y su título, su cédula profesional, cada día va a dejar de tener validez porque no se encuentran actualizados. Les planteo una cuestión en mi caso particular. Mi periodo de formación universitaria va por ahí del 2002 al 2006. Cuando yo concluyo la carrera, hay ciertas profesiones hay ciertas reformas que aún no se habían dado, como la reforma del 2008, que conforma los juicios orales. Y tenemos la reforma del 2011, que conforma el tema de los derechos humanos. Si después de la fecha que yo concluí... No me actualizo, prácticamente lo que yo estudié acá en gran parte ya estaría demiritado. Ya no sería lo mismo. Ya no podría ejercer de forma íntegra mi profesión. ¿Entendemos esto, compañeros? Ello implicó: no porque yo ya haya concluido mis estudios, significa que no me tengo que pues, seguir formando sea juez, sea magistrado, sea ministro, sea un abogado con una empresa, yo tengo que continuar estudiando y estar actualizado todos los días, compañeros. Actualizarme es una parte fundamental. Muy bien. El libro se llama El Decálogo del Abogado, mi estimado Ubaldo Ibarra. Muy bien. Perfecto. Bien. Continuamos con el segundo punto de Eduardo J. Coutur, que nos dice, piensa, el derecho se ejerce, se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. A ver, atentos, por favor. ¿Qué es lo que hacemos cuando somos estudiantes? Tenemos que aprender la ley desde aspectos dogmáticos, pero también desde aspectos prácticos. Muy bien. Esto es mi formación inicial. Cuando yo ya esté ejerciendo Debo de ser capaz que estos aspectos dogmáticos y prácticos los lleve a un caso en particular. Muy bien, se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, llevándolos a la práctica. Bien, hay que conformar esto dentro de nuestro ejercicio profesional. Segundo punto. Vámonos al tercero, por favor. Atentos, por favor. Tercero. Trabaja. La abogacía implica un arduo servicio en favor de la justicia. Compañeros. Si están estudiando esta profesión porque creen que no van a trabajar muchas horas, nos equivocamos. Hay veces que un asunto, trabajaremos en él horas, trabajaremos días, trabajaremos semanas, trabajaremos meses o inclusive años. Hay veces que le podemos invertir una demanda varias semanas. Varias semanas. Entonces, no es que tengamos un horario de 9 a 5. A veces inclusive es de madrugada y seguimos trabajando, compañeros. ¿Sí? Esto es una cuestión muy importante. Pero saben una cosa, si aman esta profesión, nunca van a trabajar en su vida porque todos los días, todo esto se va a convertir en pasión. Se va a convertir en un tema que ustedes aprenderán a disfrutar. Vivirán cada día disfrutando de un nuevo reto que les implica la abogacía. Muy bien. Cuarto punto del decálogo. Nos dice Eduardo J. Coutur. Lucha. Lucha porque se garantice el derecho. Lucha por la aplicación de la norma. Lucha por el bien común. Lucha por los derechos humanos. Ah, pero si el abogado encuentra un conflicto entre derecho y justicia, ¿qué creen que tiene que hacer el abogado? El abogado tendrá que inclinarse por la justicia. Vamos a aprender que no porque sea una norma, no porque sea una ley, siempre va a ser justa, ¿eh? Si el abogado se encuentra en esa... Situación de controversia, lo que va a inclinar a balanza será siempre la justicia. Muy bien. Siguiente punto. Quinto punto. Abogado, sé leal. Leal para con tu cliente. No lo abandones, atiéndelo, ayúdalo, está atento a él, leal para con tu contrario, para tu colitigante. Aunque él sea deshonesto contigo, tú trabajas en un ejercicio ético y moral de tu carrera. Muy bien. Y leal para con el juez, que tiene que confiar en los argumentos que tú le presentas. ¿eh? Hay que trabajar en ese ejercicio de honestidad, en ese ejercicio de plantear cuestiones reales, cuestiones que requieran de alguna manera la intervención de la justicia. Lealtad. Voltaire decía durante la Revolución Francesa, ¿vale? Podré estar en contra de lo que tú dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho que tienes para hacerlo. Tolera la verdad de tu contraparte. Aprende a escuchar. Aprende a que tenemos derecho a presentar argumentos de una defensa. Si yo quiero que mi verdad sea escuchada, debo de aprender a escuchar la verdad de mi parte contraria. ¿Se entiende? Tener paciencia. Compañeros, ¿qué es lo que tenemos que hacer para llegar de este punto? De la presentación de una demanda a este punto en donde el juez dicta una sentencia. ¿Qué va a ocurrir en el inter? Vamos a recorrer fases. Yo no me puedo brincar de aquí a acá sin haber transitado estos puntos. La paciencia implica, pues, ir recorriendo cada una de las fases para solucionar un conflicto. Seamos pacientes. Esto puede llevar, como ya mencionamos, días, esto puede llevar semanas, esto puede llevar meses e inclusive años. Seamos pacientes. Muy bien. Destacamos también el siguiente punto. Compañeros, por mucho que nos duelan muchas situaciones de la vida, tenemos que tener fe en el derecho. No podemos justificar la violencia, ¿eh? No podemos justificar tomar justicia por nuestras propias manos. No podemos justificar la venganza. Bajo ningún supuesto, tener fe en las instituciones, tener fe en el derecho, tener fe que el derecho busca el bien común, que busca la felicidad del ser humano, tener fe en que obedecer la norma es buscar el bien común, es buscar la equidad, es buscar el respeto a los derechos. Humanos. Vamos a quitar la arrogancia de nuestro camino. Vamos a quitar el tema de sentirnos más y de pensar que somos lo que podemos todo. Compañeros, cuando representemos a alguien, representémoslo con compromiso, con ética, sin ¿sí? vanagloriar lo que hacemos sin esperar que la gente diga, "Ay, qué buen abogado." No, compañeros. Implica una cuestión de equidad, de justicia, de bien común sin tratar pues de vanagloriarnos éxitos. Compañeros, futuros abogados, si se pierde un caso, tampoco es el fin del mundo. Puede ocurrir. Vivamos las victorias como las derrotas y sigamos marchando, compañeros. Como diría una película, por ejemplo, la de Batman que decía: ¿Para qué caemos? Para levantarnos. Si caemos, hay que levantarnos y seguir avanzando. Ama tu profesión, Ape disfrútala, vívela, ámala, vive la compasión. Aprendan a disfrutar de lo hermoso que implica la abogacía, compañeros. Estos son los 10 puntos que rigen nuestros valores como abogados. Y la pregunta que nos hace otro autor, un autor mexicano con otra de sus obras, jurista o simulador del derecho. Autor, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Anoten estos autores, por favor. Son base para su formación profesional. Doctor Ignacio Bourguay, Orihuela. O juristas o simuladores del derecho. ¿Cuál es el punto que vamos a tomar? ¿Cuál es el traje que nos vamos a poner, compañeros? Ser jurista implica ser garante de la sociedad. Busco equidad. Busco bien común, busco igualdad, busco equidad de género. Voy a darle certeza a la sociedad con mi ejercicio profesional honesto y responsable. El simulador es un cobarde, no representa al caballero del derecho. El simulador busca beneficiarse. El simulador, aunque conozca de la norma, ¿qué creen que hace? Ante un conflicto, voltea el rostro y no ve la situación, no ve la desatención, no ve la injusticia. El jurista es el paladín de la libertad, es el cultor del derecho, es el que promueve. Es el que da a conocer el derecho. Es el que lo transmite. El jurista es un ser auténtico. Es un ser justo. Es un ser que busca un equilibrio. Es un ser que busca la verdad. La brújula del jurista, ¿saben cuál es? La justicia. Este es el eje. Imagínense, este es la brújula. Y lo que hace el jurista es que el norte siempre dé a la justicia. El jurista no atiende la injusticia. No atiende la desigualdad. No atiende la violación a los derechos humanos. Todo lo contrario. El eje rector del jurista está aquí. La vista está hacia la justicia. Muy bien. Por eso el jurista tiene un sentido amplio hacia la justicia. Hacia allá. Dirige su capacidad, su bien, hacia allá dirige su leal saber y entender. El jurista atiende esto: a los grupos desvalidos, ¿sale? A los grupos que tienen una situación de desigualdad, a los grupos vulnerables, los ayuda, los atiende los asesora, busca un equilibrio. La cultura del derecho abarca, compañeros, el ámbito más extenso de sus habilidades humanas. Compañeros, el jurista es una persona culta, es una persona que conoce la problemática social, que entiende la desigualdad, que busca la justicia, que busca el equilibrio. ¿Quieren convertirse en juristas? No basta que conozcan la legislación y más o menos la apliquen. ¿Sale? El jurista no es aquel que dice, conozco la ley. No es aquel que dice... Sé cómo se conforma, sé cómo se integra y sé cómo se aplica. El jurista desentraña el espíritu del derecho. El jurista desentraña las razones del derecho. El jurista aplica el derecho con lógica, pero también tiene otra parte importante, el jurista. El jurista tiene amor por el bien común. El jurista tiene un amor por la sociedad. Busca el mejor desarrollo, el mejor crecimiento de su comunidad de su familia, de su patria, porque sabe que a través de la aplicación y la garantía del derecho, esto se puede consolidar. Por eso son varios aspectos que implican lo que un jurista hace. Compañeros, decimos otro punto. Un simulador solamente aparenta. ¿Saben qué le interesa al simulador? Ser egocentrista. ¿Qué traje uso? ¿Qué automóvil tengo? ¿Sale? Busco, entre comillas, mis éxitos huecos, aparentarlos. Porque no soy capaz de buscar ese bien común. Lo que me interesa es el dinero que voy a generar, sin importar a quién afecte en el camino. Como diría... Eh, Maquiavelo en Sobre el Príncipe. ¿Sale? El fin justifica los medios. Eso es lo que hace un simulador. El simulador es una persona farsante. Solamente busca aplauso y busca admiración. Reconózcame, apláudame. Porque eso es el hueco que lleno de mi falta de conocimiento. El simulador, al no tener la capacidad de trabajar de forma independiente, se va a adherir como sanguijuela a un jurista. ¿Por qué? Porque yo no sé aplicar el derecho. ¿Qué hago? Me adhiero a alguien que sí lo sepa aplicar. Ah, pero ¿qué creen que hace el simulador? Se, aduce, se da los éxitos a sí mismo. Se aprovecha de otra persona y dice, ah, yo lo hice. Se atribuye una causa que no le corresponde. El simulador no le interesa estudiar. Eso no, no, no trasciende. ¿Saben qué es lo que trasciende para el simulador? Oye, ¿conoces al juez? Oye, ¿conoces al Ministerio Público? ¿Cuánto tienes para que lo sobordemos? ¿Cómo puedo comprar la autoridad? Eso es lo que busca el simulador al no ser capaz de aplicar el derecho. El simulador desempeña tareas fuera del campo jurídico. Aunque tenga licenciatura, maestría o doctorado, no se dedica al campo del derecho. Hace cosas completamente distintas, compañeros. El, esto hace el simulador no se desempeña, no es capaz de resolver un problema jurídico. Se adhiere de otra persona y es una persona que no es capaz de decir que otra persona lo realizó, sino se adjudica el trabajo sin ningún valor, sin ética profesional. Lo importante para el simulador es halagar a los empleados, al juez, al secretario. ¿Por qué? porque busca un beneficio a través de esto, compañeros. Bien, ya vimos dos grandes obras, en resumen. Decálogo del abogado y el jurista y el simulador del derecho. ¿Cuál es el punto que tenemos que convertirnos? Simulador. Porque no tiene, a ver, ser simulador no implica que tenga licenciatura, maestría y doctorados. ¿eh? Hay gente que puede tener doctorados si y ser un simulador. Ya hay gente que puede ser un estudiante en derecho y ser un gran jurista, ¿eh? ¿Se entiende? El tema del jurista se da por sus valores éticos, por su compromiso, por cómo interprete y cómo aplica el derecho. Y el simulador implica cómo se beneficia del derecho. ¿Muy bien? Compañeros, a grosso modo de este comentario... Eh, axiológico eh, inicial una línea del tiempo en relación al ejercicio de la abogacía tenemos un primer antecedente de una legislación escrita por ahí del año 3500 antes de cristo con el código de amurami eh, aplicado en mesopotamia ya había una disposición expresa sobre el reconocimiento de ciertos derechos ahora lo importante es quién va a aplicar este código y se requería en primer lugar de los sacerdotes, que eran los conocedores de la norma, de la religión, y eran los que aplicaban las primeras leyes. Muy bien, 1500 años antes de Cristo, tenemos el Manaba Dharma Sastra de la India, el cual era una disposición moral. Ética y religiosa sobre cómo el hombre se debía de conducir. Después de que el pueblo de Israel se libera de los egiptos, de los egipcios, perdón, eh, en el monte Sinaí, más o menos por esos años, Dios dio sus diez mandamientos a Moisés, que eran reglas de conducta civil, moral y religioso que el pueblo de Israel debería de seguir. Cuatrocientos años antes de Cristo, en Grecia, tenemos un gran orador y un gran abogado, Pericles. Tenemos la existencia de un tribunal que se llamaba el aerópago. ¿sale? Ahí se resolvían las disputas en una plaza pública. Y tenemos el Sinaror, que era un asesor que debería tener cualquier ciudadano cuya causa se expusiera ante el tribunal. Muy bien. Vean cómo se cómo hablamos de la evolución. Tenemos el siglo 3 antes de Cristo en Roma que los pontífices y los nobles conocidos como los patricios eran los que aplicaban el derecho el concepto de abogado lo tenemos durante el Imperio Romano con el término abocate. Ya hablamos de este, de este verbo rector, de este verbo que implica la defensa de un derecho, hablar por alguien, defender su derecho. Y con Justiniano se habla de los requisitos para el ejercicio de la abogacía siglo X, XI y XII en Europa, en, en, en universidades como la de Salamanca, como la de Bolonia, como la Sorbona de París, como la de Colonia en Alemania, se habla de la enseñanza del derecho basada en el conocimiento del derecho romano como primer antecedente. En España, siglo XIII, con Alfonso X, conocido como el Rey Sabio, se hace la unificación de las leyes vigentes en los diferentes reinos de la península Ibérica. Unifica las leyes del reino y es importante mencionarlo. Tenemos que durante el virreinato los sacerdotes, los catequizadores fueron los abogadil que inclusive fueron los primeros defensores de los indios en estas tierras. Inclusive tenemos, por ejemplo, Vasco de Quiroga en Michoacán, que se conoció como un gran defensor de los derechos de estos pueblos y estas comunidades purépechas. 1553, se formaliza la profesión del abogado en nuestro país y en la pontif Pontificia Universidad de México, en este año se dicta la primera cátedra de derecho. 1760. Carlos III, rey de España, expide una cédula bajo la cual se constituye el ilustre y real colegio de abogados de México. 1867. Se funda la... Facultad, la Escuela de Jurisprudencia, en el edificio de San Ildefonso, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y para 1951, sube esta Escuela de Jurisprudencia a rango de Facultad de Derecho, mudándose a lo que es hoy Ciudad Universitaria. Ahí tenemos la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Seguimos y mencionamos lo siguiente. Nos dice Juárez, el primer gobernante de la sociedad no debe tener más bandera que la ley. La felicidad común debe ser su norte e iguales los hombres ante su presencia como lo son ante la ley. Solo debe distinguir el mérito y la virtud para recompensarlos al vicio, al crimen para procurar su castigo. Sócrates nos decía lo siguiente. Cuatro características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Francisco, levantaste la mano, te escuchamos, por favor. Francisco? No sé si no tengas este micro, micrófono, no, no, no te escuchamos o, o lo tienes cerrado, mi estimado Francisco. Bueno, si quieres, ahorita con cual, cualquier detalle nos escribes por el chat y te apoyamos con todo gusto, ¿vale? Muy bien. Nos dice Montesquieu: Una cosa no es justa por el hecho de ser ley debe ser ley porque es justa. Y bien compañeros, este es un breve acercamiento en relación a lo que implica el ejercicio profesional, a lo que implica la carrera que ustedes están iniciando. Ya vemos que Francisco inició cámara, pero bueno, este no te escuchamos todavía. No sé si tengamos problemas con el micrófono. Si quieres en el transcurso que podemos solucionarlo, ahorita te damos la palabra. ¿Algún otro comentario, compañeros? ¿Alguna situación que tengan en esta primera introducción? ¿Vamos bien? Ok, ya está conectando el audio Francisco, ahora sí. A ver si ahorita nos ayuda con su comentario que veo que levantó la mano. Muy bien. Ok. Bien, compañeros. Entonces... Después de esta breve introducción, damos inicio con la parte dogmática de esta asignatura.